ante la propuesta del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, de revisar acta por acta el proceso electoral del 2019 para verificar si hubo o no fraude electoral. Desde la vicepresidencia del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, el vocal Gunnar Vargas indicó que el 100% de las actas están en manos de la Fiscalía y respaldó la propuesta del Procurador. A nivel de Sucre se han salvado el 100% de las actas. No se ha quemado ni una. Aquella noche, a riesgo de nuestras vidas, a riesgo de las vidas de los servidores públicos, se ha logrado salvar las actas. Otras quedaron en camino, en manos de los notarios. Por tanto, si el señor Procurador General quiere venir a hacer a Sucre con las actas originales, están en la Fiscalía, puede pedir desglose o puede pedir fotocopias legalizadas y ahí se va a saber realmente el resultado de que nunca hubo fraude en Chuquisaca y estoy seguro que en ninguna parte del país. Desde el Tribunal Supremo Electoral señalaron que esos documentos están disponibles en medios digitales y que cualquier persona puede revisarlos, aunque esto no influiría en que se modifiquen los actos ya realizados debido al principio de preclusión.